Circular design for food is about creating food products in a way that helps nature thrive. Diversity is a key word when looking to increase environmental resilience and support our health. Creemos profundamente que la riqueza natural y cultural colombiana es nuestro principal patrimonio. Coca-Cola Brasil é uma grande compradora de frutas no país. Hoje, por exemplo, Fanta Guaraná é o primeiro guaraná do mercado que é produzido com 100% do guaraná do Amazonas. In Brazil and Colombia, some companies are using local food varieties and ingredients that help preserve ecosystems and contribute to farmers' livelihoods. Mirábamos que había que innovar, porque obviamente todos haciendo lo mismo y el mercado se satura. Entonces, había que hacer algo diferente. Rescate de las papas perdidas es el eslogan de nuestra empresa Tesoros Nativos SAS. Surgió desde el año 2008 por una necesidad en cuestión de que hubo unos precios bastante bajos de la papa común y pues había que innovar. Y en lo cual pues lo que hicimos fue rescatar las papas nativas y meterlas al mercado después de que se habían perdido ya desde la década de los 70. Colombia existen más de 800 especies, lógicamente en distintas zonas de Colombia. Aquí en el centro de Colombia, en Boyacá, hemos recuperado 43. Nos hemos sorprendido en los nutrientes, en la calidad nutricional que tiene, que supera a las papas blancas que hoy día vemos en el mercado, porque los colores representan hierro, zinc, proteína, calcio, vitamina A, infinidad de elementos esenciales para la salud y de esas 800 que a nivel nacional están por ahí, logremos tener un gran número considerable para perdurarlas en el tiempo. Antes estábamos dedicados un 100% a la papa convencional, a las variedades comunes que tiene Colombia, porque no había otra alternativa. Entonces, al comienzo fue muy poquito lo que produjimos, pero a medida que nos fuimos dando a conocer a través de redes sociales y por amigos, el mercado fuera creciendo, principalmente con restaurantes, hoteles. Ya estamos en un 80% de producción de papas nativas, de todas las especies que tenemos, y en estos momentos somos orgullosos de que está dentro de los platos gourmet de los mejores restaurantes del país. La chaucha botella es una clase de papa morada. Muy deliciosa. A través de las papas tradicionales, que son las papas blancas, las fluctuaciones en precios son muy representativas y lo que hace es que el campesino pierda y no tenga ganancias. Con las papas nativas sí procuramos a través de un precio justo mantenerles un costo sustentable. Tenemos unos aliados que son restaurantes que valoran. Entonces, nos reunimos cada año con ellos y uno tiene que ser claro. Yo le digo, mi costo de producción es esto, pero aquí hay que ganar tanto para el que la produce, tanto para la empresa que hace todo y ustedes tienen que ganar tanto. Entonces, para que no falte eso, es dialogando, ¿sí? Con honestidad, no como en el mercado tradicional de la otra papa, que es a ver cómo uno tumba al otro, ¿sí? A ver cómo el intermediario gana, pero no le importa si el campesino perdió. Así esté llorando, esté embargada su finca, a él no le importa nada. En este caso, somos un grupo de amigos entre productor hasta el consumidor final. Los colores de las papas, morados, vino tintos, unas fucsias moradas, rojas, estos antioxidantes, los insectos, no es para ellos agradable ese tipo de colores. Entonces, por ende, no atacan directamente a los cultivos, sino que son más resilientes, son más fuertes y no tenemos pues, que controlar tanto.
Tenemos varias líneas de producto en Tesoros Nativos. La papa cruda. En la línea de snacks es una línea en presentación de 30 gramos, que nosotros estamos ofertando en distintos restaurantes para consumo inmediato. También tenemos pues la cerveza, que es una bebida artesanal, la cual pues tienes la oportunidad de disfrutar en compañía de los snacks. Pues a nivel nacional estamos haciendo la distribución y bueno, a eventos, hoteles, restaurantes. Para nosotros como empresa es muy importante mantener el cultivo de las papas nativas porque la verdad es un producto de mucha calidad. Son la naturaleza pura que tenían nuestros abuelos y que no se debe perder porque es el patrimonio de la humanidad. Selva Nevada es una empresa que elabora productos alimenticios a partir de frutos de la biodiversidad colombiana, que tienen dos características muy importantes para nosotros. Primero, que son cosechadas y procesadas por organizaciones de pequeños productores. Y dos, que su sistema de producción ayudan a la conservación o a la reforestación de nuestros bosques. El objetivo de nosotros era, a través de las frutas, poder, digamos, resaltar todos esos sabores de la biodiversidad que hay, y escogemos las frutas por esa característica innata de Colombia, pero también porque habíamos descubierto que detrás de estas frutas hay un potencial de mercado muy importante por sus propiedades nutricionales. Bajo esta lógica trabajamos con 11 organizaciones de pequeños productores en diferentes regiones del país, con frutas amazónicas como el azaí, el copoazú, el arazá, el camucamu, el buriti y muchas más. En la región de la costa trabajamos con frutas costeñas, principalmente con el corozo, pero también con el zapote, la guayabagra y el tamarindo. En la región del Pacífico trabajamos principalmente con las vainillas y en la zona andina con una fruta que es la gulupa. A partir de esos productos alimenticios que hacemos, helados artesanales, pulpas de fruta, concentrados, infusiones de fruta, llevamos estos productos al mercado nacional, transmitiendo toda esta riqueza de la biodiversidad colombiana. Trabajar con los frutos de la biodiversidad colombiana y especialmente con el corozo cumple un papel ecológico importantísimo, y si nosotros lo usamos y le damos un valor económico, también hay una intención de conservarla. El corozo es una fruta maravillosa, de estas riquezas que tenemos en Colombia. Yo siempre digo que es una combinación entre el azaí y el camucamu. Tiene las propiedades de antioxidantes del azaí y la cantidad de vitamina C del camucamu. Selva Nevada se ha convertido en nuestro principal socio comercial. Nosotros con ellos empezamos en 2015 proveyéndole 300 kilos al año. Y hoy en día, 2022, estamos trabajando con ellos alrededor de 2 toneladas mensuales. Entonces, por el momento, nuestra estrategia de crecimiento es seguir apoyando a las comunidades para que crezcan su volumen de producción y su calidad de producto, y asimismo nosotros poder llegar al mercado internacional. Nuestras estrategias de comunicación están muy ligadas al origen de nuestros productos, a las comunidades, a las regiones, y por qué son importantes para la conservación y para la biodiversidad de nuestro país. Olhos da Floresta é um projeto que começou em 2016, na Amazônia, e tem o principal objetivo de fomentar o desenvolvimento econômico da cadeia do Guaraná local. O
Amazonas ele é muito rico, mas ele tem uma renda per capita muito concentrada na cidade de Manaus, né? E essa proposta de sair de Manaus para entrar no Amazonas como um território foi um grande desafio. E chegar, como a gente disse, com a cara e com a coragem, né? Porque nunca ninguém fez isso para a gente até ter o parâmetro de comparação. Muitos não haviam ainda trabalhado com a cultura do Guaraná, a maioria. E aí o que a gente fez foi, a primeira safra, a primeira colheita, a gente garante a compra. E a verdade é que isso acabou sendo incrível, porque deu um estímulo, né? As famílias então se converteram em produtores de Guaraná e fornecedores, né, para a Coca-Cola. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá aqui essa criança nossa aqui. Olha aí como ela ficou linda. Olha só. Isso aqui era tava feio, hein, dona Angelina? Mas olha como ele tá agora. Quantos lançamentos, né? Tô vendo que lançou 100%. Olha como tá vindo a florada. Olha como tá esses pendões aqui. E aí, tem ainda pendões vindo, né? Tô vendo que tem vindo. Tem bastante vindo ainda. É, ou seja, é uma planta aqui, deve dar aqui quase 600 gramas de Guaraná, viu? Quando começou a parceria com Olhos da Floresta, muita coisa mudou. Antes eu não tinha assistência técnica, né? E também deu um ânimo também para a gente aumentar, né? Expandir mais, para a gente trabalhar com essa cultura. O produtor amazônida, o produtor de agricultura familiar, ele necessita estar envolvido na agricultura regenerativa, nos sistemas agroflorestais. Uma empresa como a Coca-Cola é nossa obrigação trabalhar para preservar essa cultura do Guaraná. E por incrível que pareça, ela estava quase que se perdendo, né? Porque o Guaraná também vem de outros estados, da Bahia, e estava concorrendo. Então, foi uma forma que a gente encontrou de garantir que essa cultura do Guaraná não se perdesse. O meio ambiente, ele é uma coisa, né, integrada. Então, quando a gente faz uma atividade positiva, ela reverbera em vários pilares. Então, assim, realmente é um projeto que acaba tendo impacto em diferentes pilares dentro da nossa agenda ESG, tanto do social quanto do ambiental. Eu não gosto de falar que nós estamos protegendo a floresta amazônica. Eu gosto de falar que nós estamos convidando a conversar com as pessoas que protegem a floresta amazônica, apresentando o Olhos da Floresta como uma alternativa. Nós temos que falar dessas pessoas. Aí eu posso dizer que, consequentemente, a floresta passa a ficar em pé. Los agricultores y las comunidades locales tienen un rol muy importante en la conservación. Si no creamos un valor económico para estos productos, si no creamos un valor económico para los bosques que no sea madera, va a ser muy difícil que las comunidades conserven. E a gente precisa hoje se adaptar para continuar no jogo nos próximos anos. Essa questão de ser regenerativo, de gerar um impacto positivo, ela é premente, ela está aí. A gente vai precisar agora fazer o dever de casa e se adaptar daqui para frente, porque se não for dessa forma, é melhor escolher outra coisa para fazer.